jueves 6 de mayo del 2021. Todavía no hay acceso. Bueno, ya van varias semanas en el cual no sale la Fixi, así que ahí está. Y claro, como he estado haciendo muchos viajes largos, está saliendo con la híbrida, pero no significa que no haya salido con la Fixi. Al contrario, es la bicicleta que tengo del día al día, la que uso para transportar, movilizarme, hacer mis cosas diarias. Entonces ahora estoy acá, Campo de Marte, y hoy vamos a ver cómo está la nueva ciclovía de la avenida Salaberry. Estuve viendo la página de la municipalidad y hace un par de semanas que ya la inauguraron, así que vamos a probarla. Bueno, ahí atrás siempre está la caseta esta de mantenimiento, de alquiler de bicicletas. Siempre está ahí. Bueno, esta parte creo que no la han cambiado nada. Sigue igual, así que voy a pisar un poquito a ver en qué parte empezaron las modificaciones. Creo que ha sido ya por la altura de San Isidro. Vamos a ver. Ya está fuerte el viento y es que ya en cualquier momento empieza el frío húmedo, feo, nubloso de Lima. Esos dos cruces demoran harto, como 2 minutos para pasar. ¡Ah, qué frío! ¿Cómo me arrepiento de no haber sacado el cortaviento? Bueno, las pistas la verdad que están bien, está mejor. O sea, se nota que le han hecho su mantenimiento, que está súper blandito para meterle un pique. Pero no, pues no van a meterle un pique en la ciclovía. Pero si estoy manejando una bicicleta con llantas delgadas, una de ruta, una Fixi, va súper cómodo. Antes estaba abierto esto. Hay un policía ahí. Creo que ya no se puede cruzar. Vamos a ver. La bicicleta tiene que ir al borde, así que no importa ya. El borde, no puede entrar a este lado. No, hay que pasar el borde para que tú lo disfrutes y te sientes, pero la bicicleta ya. No, ¿te parece? Ok. Es un desorden y se ve feo. No lo quiero dejar ahí para viene un cualquiera y se lo lleva, ¿no? Vamos a poner tu cadena, ahí hay una. Gimnasio, hay dos músculos. Tu cadena va acá. Pues. Ya, chévere. Ya, dame 10 segundos y me voy. Sí. Gracias. Bueno, me botaron del parque. Pero ahí está sustentado. Vamos a ir por ahí para explicarlo. Ok, voy a pegarlo acá. A ver. La bicicleta es de fierro, es de cromoly y sí, aguanta los imanes.
Sí, el vigilante tenía razón, porque sí me imagino un día domingo, bueno, un día sábado con hartas bicicletas, niños que quieren jugar por ahí, niños pequeños de 5 o 3 años, y que vengan las bicicletas y que de repente pueda haber un pequeño accidente. Y entonces sí lo entiendo, es un tema de respeto, respeto al peatón, creo yo. Y el parque, la zona verde, es una zona para el peatón, una zona que no es para circular, sino para descansar, para que el peatón esté tranquilo, para que la persona esté cómoda. Entonces, se entiende. Bueno, regresando al tema del video. Sí, la ciclovía de la avenida Salaverry fue remodelada toda al 100%. Ahora que me acuerdo, pues sí, desde que empezaba la vía ahí en 28 de julio estaba en construcción. Lo que pasa es que sigue siendo la misma vieja confiable ciclovía de la avenida Salaverry. Entonces, si uno va por ahí, no se ve ningún cambio, pero ha sido un mantenimiento, un remodelamiento, y la pista, o sea, cuando uno va por ahí, rueda por ahí, se siente mucho más cómodo, o sea, se siente nueva. De repente ya pasó un par de semanas y por eso que la pintura no está tan fresca o tan nueva, pero sí, está buena. Digamos, vamos a tener un par de años más con esa ciclovía en un buen estado, donde se puede manejar bien, sin huecos, sin baches. Entonces, nada, tiene el sello de aprobación. Vamos con las estadísticas. Está haciendo frío, 18 grados centígrados. Me demoré 20 minutos y hice 6 kilómetros. Bueno, tengo que sumarle más lo del parque de la pera. Nada, mejor me voy ya. Fue una salidita rápida para soltar piernas nada más. Ya me voy a mi casa. ¡Ah! Y nada, voy a dejar todo el video completo de toda la ruta de aquí para adelante para que lo vean los que quieran verlo al 100%. Igual voy a dejar ahí en la descripción todas las secciones de toda la ciclovía. Y nada, nos vemos en la siguiente salida, ruta o el siguiente video. Cuídense. Bye.
pretending that fate is patient. Go run away, get it out of your system. Come back when you're older.